Hola amigos, hoy les voy a enseñar a crear una cuenta de Outlook. ¿Ya? Para poder entrar a esta página, tienen que ir hasta el link. Y ese link los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, empecemos, ¿ya? Nos vamos acá a crear una cuenta. Esperamos un rato. Bueno, cuando entramos acá, tenemos que escoger un nombre de usuario. Pero bueno, yo ya le he hecho un PDF para no demorar tanto, ¿ya? Esto va a ser mi nombre de usuario. Y lo ponen acá. Pegar. Y acá lo voy a hacer, mira, Outlook. O Hotmail. Yo voy a crear en Hotmail, ¿ya? Ustedes lo crean, ¿eh? Lo que crean conveniente, ¿ya? Va, siguiente. Una contraseña. Esta contraseña, voy a ponerlo. Copiar y lo pego y siguiente el nombre Juan J JRO. JRay, ¿ya? Pueden poner cualquier nombre en cualquiera de los, ¿ya? Y vemos siguiente. ¿Qué día han nacido? Mes y año. Cogen el año, ¿ya? Perú está bien. Después ponen acá. Siguiente. Y acá les piden el número telefónico. Pero antes tienen que ir a ver de qué país son ustedes. Y ponen acá, ¿ya? Yo soy de Perú. Me voy acá. N. Y pongo Perú. Número de teleléfono. Tienen que introducir un número de celular que tengan ustedes. O de teléfono, ¿no? Donde les pueda llegar un mensaje para que puedan corroborar el código que los pide. 980 71 70 y qué más 16. ¿Qué ha pasado? 980 71 71 70 16. Y enviar código, ponen. Y esperan que llegue el mensaje a su celular, ¿ya? Vamos a esperar un ratito a ver que me llegue el mensaje. Escuchan, me llegó, ¿no? ¿No es cierto? Y el código es 6142. 6143 y se van y pone siguiente. Esperan un rato. Está creando el buzón. ¿Ves? Hola J. Ya bueno. Nos vamos acá. Idioma español. Bogotá, Lima. Está bien. Nos vamos acá. Escogimos la bandita. ¿Qué color de bandita queremos? Yo voy a escoger a ver una bien marcadita que sea ya. Esto. ¿Vieron cómo se pone ya? Nos vamos acá.
agregar final y seguimos y siguiente. Casi hemos terminado. Esperamos un rato. J, ya está listo, todo listo, dice. Adelante. Y bueno, acá lo tenemos ya nuestro correo. Pero antes de todo, para que verifiquen, tienen que irse acá. Y acá está, mira. Le damos la bienvenida a la nueva cuenta de Autolog. Autolog permite mantener, conectarse, organizar. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo. Y gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Si les gustó el video, dan un like. Gracias.